Mis amigos, muy buen día con ustedes, Néstor Yaya. Esta es la previa de la etapa número 5 de la Vuelta al Táchira 2023. Pero antes vamos con un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior, de etapa número 4. Este es un pequeño resumen de la etapa número 4 de la Vuelta al Táchira 2023. Un recorrido de 134 kilómetros entre Lagunillas y Mérida, con tan solo un puerto de montaña de tercera categoría en la llegada a Mérida, así que con llegada en alto. Una bonificación en el kilómetro 39, en la vuelta 2, en la vuelta 4, un sprint intermedio, kilómetro 63.5, en la vuelta 6, kilómetro 87, otra bonificación especial, en el kilómetro 111.5, vuelta 8, el último sprint intermedio del día. Ese es un circuito que se estaba recorriendo y luego de ahí, cuando termine esa vuelta, ahí sí ya se encaminan hacia Mérida para el puerto de montaña, que es lo más destacado del día, ya que ahí es donde empieza a seleccionarse el grupo y empiezan a verse los grandes escaladores que van a disputar la clasificación general. Varios intentos de fuga eran neutralizados y cuatro hombres se lanzaban en punta, sacándole un minuto con 55 segundos al lote principal, con Camargo incluido allí. Habían dos hombres persiguiendo Eugenio y Araujo, pero el lote los capturaba. El líder inicial estaba quedándose y perdía tiempo. De momento también estaba perdiendo el liderato. En la fuga se quedaban solo tres hombres, pues Camargo se quedaba y era absorbido por el lote principal. Edwin Torres se mantenía en la fuga, pero iban a ser capturados por el pelotón con una diferencia de 45 segundos. Pasaban el penúltimo sprint intermedio bonificable. Primero pasaba Jimmy Briceño, luego segundo pasaba Alarcón y tercero Paredes. Se mantenía la diferencia de 45 segundos, pero el lote principal seguía presionando. Los fugados eran capturados antes del último sprint intermedio. Gregory Guevara se ponía en punta y se llevaba la última meta volante, y Edwin Torres pasaba segundo y seguía acumulando puntos. Torres, Gregory Guevara se mantenía adelante en solitario cuando empezaban los ascensos, pero llegaba Torres y Ruiz, Avendaño también llegaba y otros que formaban un quinteto a 30 segundos del otro principal. Torres, Muñoz, Avendaño, Ruiz soltaban a Guevara y se iban por la etapa. El lote principal era encabezado por la Fundación Ángeles Hernández y Roniel Campos intentaba saltar del lote principal y le llegaba a los de punta, mientras Avendaño se quedaba. Saltaba Alba también y Becerra buscando la punta. El grupo principal empezaban a quedarse hombres que no aguantaban el ritmo impuesto por Roniel Campos. Y se había quedado Torres, Ruiz, Avendaño y adelante quedaba Campos y Alba. Ramírez también se unía a la fiesta. La lotería del Táchira también tomaba protagonismo junto a Movistar BSPC. Ya eran unos 30 corredores que se enfilaban hacia la meta. Alarcón partía del grupo buscando en solitario. Le llegaba Jonathan Eugenio. Se armaba el embalaje y era Jonathan Eugenio de Politáchira el que se ganaba la etapa, y Juan Ruiz pasaba segundo, Alarcón pasaba tercero. Juan Ruiz se convertía en el nuevo líder de la vuelta. La clasificación de la etapa quedó así. Entonces, Jonathan Eugenio ganador, 3 horas 25 minutos 38 segundos. Segundo lugar, Juan Ruiz a 2 segundos. Tercero, José Alarcón con el mismo tiempo. Cuarto, John Der Godoy igual. Quinto, Juan Diego Alba. Sexto, Anderson Paredes con 7 segundos de diferencia. Séptimo, Luis Pinto con 7. Octavo, Jimmy Briceño con 7. Noveno, Breiner Camargo igual 7. Y décimo, Roniel Campos a 11 segundos de ventaja. El nuevo líder entonces, Juan Ruiz. Eso es todo lo que tiene que ver con este pequeño resumen. Gracias por su atención, gracias por compartir. Estaremos pendientes de lo que siga sucediendo, pues ya ahorita se pone más emocionante esta carrera. Gracias. Etapa número 5, un recorrido de 134 kilómetros entre La Tendida y La Grita.
Esta se puede catalogar como la etapa reina, ya que tiene bastantes puertos de montaña y es bastante difícil. Se inicia la etapa en un terreno plano. El kilómetro 23 se encuentra estación de servicio Morotuto, es el primer sprint bonificable. Luego otro sprint intermedio en el kilómetro 38, Coloncito. En el kilómetro 52, otro sprint bonificable, estación de servicio Arturo. Luego se asciende a un puerto de tercera categoría en el kilómetro 75, 2.3 kilómetros, 4.8% de inclinación en San Félix. Luego un leve descenso, un terreno plano, y se encuentra ya cuando empieza el ascenso en el kilómetro 95, el último sprint intermedio, la última meta volante, estación de servicio Cafenol. Y luego sí ya empieza un ascenso hacia el primer puerto de montaña de segunda categoría, que es en el kilómetro 114.5, alto El Suspiro. Es bastante largo, 13.7 kilómetros, 4.4%, no es tan inclinado, pero es bastante largo. Luego un descenso, luego otro ascenso para el puerto segundo de segunda categoría, 3 kilómetros, 5.9%. Más corto pero más inclinado, 121 el kilómetro. De ahí un terreno plano y se empieza a ascender para el último puerto de montaña del día, que es la llegada de esa etapa para el puerto de primera categoría, 12.1 kilómetros largo, 5.2% de inclinación, bastante más inclinado. Y es como más duro porque es bastante largo, allí en Agrita. Entonces ahí termina la etapa. Obviamente que se va a seleccionar el pelotón, se van a quedar todos los sprinters, algunos clasicómanos, va a llegar un grupo de favoritos, de grandes escaladores. Así que los que lleguen en ese grupo son los que van a marcar la pauta en la clasificación general. Se podría hablar de un nuevo líder en la clasificación general, que posiblemente el líder que está inicialmente no aguante todo ese ritmo que le van a poner, toda esa presión que van a meter los rivales para tratar de sacarlo y aislarlo, y en la meta pues de pronto no lo encuentren. Entonces un posible nuevo líder para esta etapa y para la general. Gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima. Thank you.